Este sábado 9 de diciembre, América y Atlético San Luis se enfrentaron en la semifinal de vuelta de la Apertura 2023 de la Liga MX, donde las Águilas llegaban con una amplia ventaja. Sin embargo, los potosinos se jugaron el todo por el todo y se llevaron el triunfo en el Azteca. Si bien el triunfo del San Luis no fue suficiente para eliminar al América, los aficionados que acudieron al Coloso de Santa Úrsula se fueron insatisfechos del recinto y manifestaron su descontento justo cuando el árbitro dio el silbatazo final. Cuando se señaló el final del partido, los aficionados retomaron el recinto con abucheos por el resultado del partido, el cual no pasó desapercibido entre los jugadores, quienes también abandonaron el terreno de juego con la cabeza abajo. América está en la final de la Apertura 2023 gracias a que en el Alfonso Lastras ofreció una lección de contundencia. En la vuelta se lo tomó relajado y perdió 0-2 con el Atlético de San Luis, pero el pase nunca estuvo en riesgo. Era sabido que se gestionaría la ventaja y no se jugaría con las revoluciones a tope, y aunque su gente le dedicó algunos chiflidos y abucheos, sacan cita para el 17 de diciembre, que será cuando se defina el campeón del torneo Apertura 2023. En el cierre del partido, los de Cuapa se quedaron con 10 jugadores sobre el terreno de juego, ya que Richard Sánchez salió con molestias en la pierna derecha. Sin embargo, no hubo milagro para el San Luis, y 4 años después, el Club América volverá a pelear por el título. Su rival se definirá este domingo 10 de diciembre, cuando Tigres y Pumas se enfrenten en el Estadio Universitario. La escuadra regiomontana llega con la mínima ventaja a este encuentro. Sin embargo, Antonio Mohamed y su equipo saldrán a buscar la remontada. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.